Llegamos aquí a Friends Escuela porque teníamos la necesidad de ver cómo ve esa interrelación entre el periódico, ese día a día, y cómo eso se puede trasladar a una clase. Habíamos escuchado de Prensa Escuela, incluso lo habíamos tenido anteriormente, pero teníamos esa necesidad de conocer, de entender, hombre, esta herramienta del periódico que es diario, que tiene tanta información, nos puede servir en nuestras clases. Llevo muchas estrategias didácticas para trabajar con los niños. Yo sé que es un trabajo que se va a potencializar. ¿Qué me encantó? Y yo lo anhelaba, como todo lo que vamos a recibir a partir de ahora, que es la capacitación a otros maestros, la visita a las instalaciones. Está muy acertado el taller, el nombre del taller, que es mirar la prensa con otros ojos. Efectivamente, hoy tuve como otra visión, otro panorama de lo que es el periódico, que no solamente para, como lo decía la tallerista, para ponerle al pajarito o así, sino que de verdad el periódico en la escuela tiene muchas, se puede utilizar de muchas maneras para fortalecer todos los procesos, no solamente desde el área de español, desde lengua castellana, sino desde todas las áreas del conocimiento y poderlo transversalizar de una manera acertada y lograr pues los objetivos que tenemos como docentes. Me voy cargado de nuevas metodologías didácticas que le aprendí a Daisy, la tallerista, Sí. en relación con no hacer la clase tan monótona, y de pronto hay muchas estrategias que igual uno no tiene, uno no las sabe todas. Y hay estrategias que compartidas, así como las hicimos hoy, inclusive de parte de otros docentes, enriquecen el bagaje de cada docente. Por ejemplo, cómo partir con preguntas simples, desarrollar la creatividad de los estudiantes para exponer ideas y comentarios. Claro que sí. De todos modos, tenemos muchas actividades para realizar en las aulas de clase y somos nosotros los docentes los que tenemos que incentivar este trabajo con los niños y con los jóvenes para que ellos de igual manera puedan visualizar el periódico con otra mirada, con otra forma, que no es la forma clásica, sino que ellos también, a través de los trabajos que realicen, hagan cosas innovadoras, creaciones propias. Esta herramienta del periódico es algo apasionante porque es trabajar desde la realidad, a los niños les gusta mucho la realidad.